jugada del partido. Es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, 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 gol. Es Rafa Gol. Ya viene el gol, ya viene Rafa Gol, narrando la jugada. Rafa Gol, con la mejor jugada del partido. Es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, 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 gol. Es Rafa Gol. Rafa Gol, Rafa Gol. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares hasta ahora, cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos en radio y televisión. Quiero informarles que este debate se transmite de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde. Tenemos 3 horas de debate, de candela pura, a través de La Voz del Río Grande 910 en el AM, también a través de nuestras aplicaciones de YouTube, de Facebook Live, de Rafa Gol, y luego en el Rafa Gol al aire también, y las emisoras de FM que nos retransmiten. Así que los estamos esperando cordialmente mañana. Y mañana también tenemos fútbol, también transmitimos el partido. Mañana juega Nacional Millonarios. Ese partido lo vamos a analizar ahora, vamos a estar hablando, porque esta semana jugó Nacional en Bogotá y perdió en el Campín frente a Millonarios. Y mañana va a ser el partido decisivo, porque Nacional tiene que ganar sí o sí. Tiene que ganar sí o sí, y tiene con qué, suficiente con qué ganar al equipo capitalino. De estos temas, por supuesto, estaremos hablando en algunos momentos aquí en el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Quiero decirles que tengo premios para las personas que me llamen en esta noche. Estaremos entregando los premios, pero antes le tengo una preguntita que es muy sencilla. Dígame, los equipos generalmente tienen remoquetes, ¿cómo le dicen a Nacional? ¿Cómo le dicen a Millonarios? Entonces, cada uno tiene un remoquete para que usted lo diga. Son varios, a los de Bogotá y a los de Atlético Nacional. Cualquiera que diga es válido. Y en esta noche vamos a estar entregando los premios, que tenemos balones de Nacional, tenemos balón de Medellín, para que usted llame y participe marcando la línea 312-845-1954 y da la pregunta y listo, calisto. Los bonos de Colanta, con estos bonos usted compra la leche, el queso, compra yogur, los productos de Colanta. En cualquier Mercolanta usted puede comprar con este bono. Marque 312-895-1954 y también estaremos entregando esta noche los productos de distribuidora Carolo. Vea, estas dos espectaculares almohadas más este acolchado que estaremos entregando entre las personas que nos llamen y participen esta noche, porque Carolo en Navidad sí que tiene muchas cosas para lograr, todo para lograr. Y a nombre de Chitul, herramientas manuales de calidad, estaremos entregando este espectacular taladro alámbrico que le sirve a usted precisamente para ahora, para los colgar los cuadros, para hacer tantas cosas. Además le informo que en el Chitul estamos en los Black Days hasta el 2 de diciembre, o sea, hasta mañana tenemos descuentos del 15% de descuento en toda la tienda y por compras superiores a 100 mil pesos. Además, le damos el 30, 40 y 50% de descuento en referencias seleccionadas. Si quieres tener tu herramienta eléctrica o manual, no deje perder esta oportunidad. Bueno, y ahora sí, quiero decirle, tenemos ganadores, ¿cierto? Gente que ha ganado premios, aquí reciben los bonos de Colanta, felicitaciones, la gente que llama, participa, recibe los regalos, aquí los estamos presentando a todos los que vienen aquí y participan, reclaman los premios de Chitul. Bueno, y ahora sí, vámonos al debate, y el debate vamos a presentarlo a esta hora a nombre de el Hotel Dan Carton, porque en el Hotel Dan Carton Medellín estamos listos, estamos preparados para que usted disfrute y pase la mejor temporada. Además, para sus eventos, para sus convenciones, para sus asambleas, para sus reuniones, Hotel Dan Carton Medellín es un hotel 5 estrellas. No olvide que Los Reinados
principales del mundo los hace el Hotel Dan Carton Medellín. Y también le tengo esta promoción de Silly porque es una promoción espectacular. Si al leer se cansa, le da pereza, sueño, no comprende, no retiene y no tiene hábito de lectura, en Silly más de 20.000 personas han logrado cambiar su manera de aprender. Imagínate lograr más en menos tiempo, hiperaprendizaje, desarrollo de hemisferios, inteligencias múltiples, memoria fotográfica. Ideal para niños, jóvenes y adultos que quieran ser diferente. Eleve sus hábitos de estudio. No procrastine más. Llámanos ya. Rafa Gol. Enciende la Navidad con las vaquitas luminosas Colanta. Presentando tres sellos de leche Colanta marcados con la promo más 3.900 pesos. Reclama una de las seis vaquitas luminosas Elmer Colanta. Son seis motivos diferentes para coleccionar. Promoción válida hasta el 15 de diciembre. Términos y condiciones en colanta.com. Te estamos esperando en tu distribuidora Carolo, una distribuidora como ninguna. Contamos con más de 1000 referencias y 3 marcas a tu disposición. Carolo, Rositex y Lolo, donde vas a encontrar cacharro, hogar, vestuario, lencería, juguetería, decoración y lo mejor de todo, distribuimos a nivel nacional con ventas al por mayor. Estamos en el centro de Medellín, calle 45, número 5445. Amador, entre Cúcuta y Tenerife. Te esperamos. ¡Rafa Gol! Y en lo super deportivo le tenemos todo en implementos deportivos, uniformes personalizados para clubes, para ligas, para sus equipos, balonería, camisetería en general. Estamos en el Centro Comercial El Castillo del Hueco, local 125, 126, super deportivo. Y en Master Soluciones Ingeniería, SAS, es una empresa creada por Luis Fernando Vélez Vergara, egresado de la maestría en ingeniería, servicios, estudio de suelos, consultoría ambiental, diseño y patología, estructuras, interventoría y construcción, pozos de agua. Contáctenos en el 312-796-2129 y en nuestra página mastersolucionesingeniería@gmail.com. Bueno, ahí está la moto Pulsar, la moto preferida de los colombianos, la NS200UG, la pasión hecha a potencia. Tienen los puntos de venta de Valle de Uma. En Navidad regálate esta moto. Enciende la Navidad con las vaquitas luminosas Colanta, presentando tres sellos de leche Colanta marcados con la promo más 3.900 pesos. Reclama una de las seis vaquitas luminosas Elmer Colanta. Son seis motivos diferentes para coleccionar. Promoción válida hasta el 15 de diciembre. Términos y condiciones en colanta.com. Cordial saludo. Soy Leyton Urrego Durango, director de Radio Noticias de Antioquia. Originamos desde acá, desde la voz de Río Grande, para 24 radioestaciones en todo el departamento. Escúchenos de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes. Radio Noticias de Antioquia. ¡Rafa Gol! Bueno, y atención que esta caja contiene 100 juguetes. Impresionante, véala, véala. En esta Navidad regale una sonrisa a un niño. Él espera siempre un juguete. Esta caja contiene 100 juguetes para niños y niñas de 0 a 10 años. Pídala por 400.000. Óigame, pídala por 400.000 pesos para regalar en las novenas de aguinaldos, en las comunas, en el barrio, en la escuela, en las veredas. Esta caja incluye 40 juguetes para niños de 2 a 10 años. 40 juguetes para niños de 2 a 10 años. 10 juguetes para bebés de 0 a 1 año y 10 juguetes unisex. Esto, pídalo ya por solo 400.000. Llame 319-242-8222. Repito, 319-242-8222. Entrega inmediata y servicio a domicilio. Haga feliz a un niño. En esta Navidad, regálele un juguete. Bueno, en Anochecer con Dios los esperamos de lunes a jueves. Mañana no hay programa porque estamos en la transmisión de fútbol, pero sí lo esperamos de lunes a jueves en Anochecer con Dios, su programa de fe y oración. Y vamos a estar compartiendo este tema espectacular de Jeremías 33,
3 que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a estar hablando de las cosas secretas de Dios. Vamos a enseñar las cosas que usted no conoce, las cosas ocultas, las cosas secretas de Dios, como dice primera, segunda de Corintios 2:9, que dice, antes como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que mañana no se lo pierda. Gorras y sombreros Curazao, Bolívar entre Amador y Maturín, 320-674-6609. ¡Rafa Gol! Bueno, proseguimos en el superdebate, los temas polémicos del día. Ahora sí, vamos a saludar a los hombres de la mesa de la polémica del debate. Esta semana el Nacional empató, perdió. Iba empatando y después le metieron un gol que dizque anularon por fuera de lugar y bueno, y se perdió la opción. Pero mañana Nacional se verá la carátula con Millonarios nuevamente acá en el Atanasio Girardot, así que lo estamos esperando para que no se pierdan la transmisión. Y vamos a hablar del debate porque me parece que Nacional ya tiene que echar, o sea, aquí no hay margen de error. Porque Millonarios en estos momentos tiene la delantera, tiene 9 puntos de 9, Nacional tiene 6 puntos. Nacional, si gana mañana, hace los mismos 9, pero Nacional queda primero porque tiene más goles a favor que el equipo de los Millonarios. O sea que esa ventajita hay que conservarla. Pero hay que darle duro mañana a Millonarios. Así que aquí los jugadores tienen que salir concentrados. El técnico del Nacional celebre como le dé la gana, pero no haga más tarugadas ni le siga diciendo a sus jugadores, vea lo que acaban de hacer en Bogotá con este muchacho Ginestrosa. O sea, eso es lo que usted les ha enseñado a estos muchachos. Y ellos hacen, Cardona hizo lo que usted hace. Eso no, usted es el polo a tierra del equipo. Concentre, celebre. Yo le dije, celebre como el técnico Acostas, que acaba de ganar la Copa Sudamericana. Y con mirada de loco y de esquizofrénico, porque la cámara lo toma, sí. ¿Pero dónde celebra? En la cancha. Usted celebre, párese allá en el arco, haga lo que quiera con sus jugadores. Los jugadores, vamos a ponerle seriedad, porque mañana hay que romperla toda. Mañana hay que dejar el alma en la cancha. Mañana no se puede perder Nacional con todo. Mañana con todo. Es de local y tiene todo el estadio. Tiene la hinchada, yo sé que es la mejor hinchada del mundo. La tiene a favor. O sea que mañana va a ser un partidazo. Y esperamos, ojalá. El 1-0 sirve, pero si pueden hacer 2-3 goles, mucho mejor. Pero mañana con todo, porque es un partido de vida. Este sí es partido de vida, porque si Nacional no gana o pierde, puede quedar sin vida de este torneo. Y yo creo que Nacional tiene fútbol y tiene pinta de campeón. Tiene pinta y tiene juego, porque Nacional tiene juego, tiene hombres, tiene todo. Lo de Bogotá me pareció que fue un accidente y ya lamentablemente pues le anularon un gol que para mí era legal, pero bueno. Vamos a saludar al profeta verde, el hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son. Tres Mosca Luciano, buenas noches, bienvenido al Superdebate. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Es que ya hay gente festejando la victoria de Millonarios. Transmisiones donde solamente faltaba que los locutores y comentaristas fueran a la cancha a hacer el segundo gol de Millonarios. Y nadie se ocupó del despojo que le hicieron a Nacional cuando le invalidaron un gol válido y que significó el descenso anímico del equipo verde en el momento crucial. Es que hay jugadas que son determinantes. Y ahí es donde aparece la astucia del Señor que imparte justicia. ¿En qué momento yo me tiro en esto? Y el señor Ginestrosa, preciso, exacto, anula el gol que van a decir todos aquí que fue bien anulado. No fue bien anulado ese gol, que era el segundo de Nacional. Ese gol que era el de la victoria. Y lamentablemente vino después el accidente. Vino después el accidente de Macalister Silva porque fue un gol accidental que le significó la victoria a Millonarios. No festeje todavía, señor envidia.
Porque usted en vez de estar preocupado, señor Gustavo Osorio, Salazar, yo hablo con nombres propios, señor Gustavo Osorio Salazar. Usted en vez de estar preocupado por su equipo que está borrado del mapa, anda haciéndole fuerza a los rivales de Nacional para que su juego se ponga contento. Les quiero advertir que mañana seguramente viene otro a hacer el mandado. Parece que es Betancourt el que va a ser el mandado mañana. Ese no es, porque están tratando de sacar a Nacional a como de lugar. Y el cuentecito de siempre, no festeje Juárez, no festeje, entre otras cosas, alguien se ha ocupado de los cánticos racistas contra Marino Hinestroza. Alguien se ha ocupado del reclamo que hizo Marino Hinestroza. Alguien se ha ocupado de eso. Y eso está prohibido no por los códigos del fútbol arbitrales. Está prohibido por la FIFA. Y alguien se ha ocupado de eso. ¿Qué se va a ocupar si no les importa? Alguien está haciéndole fuerza a Millonarios, que todavía no ha ganado nada en este campeonato. Todavía no ha ganado nada. Para que no hagan mucha fuerza. Alguien ha dicho algo de los cánticos racistas contra Hinestroza. Pero no. Hinestroza besó el banderín. Es que Juárez festejó. No lo besó, se limpió la boca. Es que Juárez festejó. Es que yo no sé quién festejó. Se limpió con el banderín. Metemos 500 fechas y todo el mundo contento. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto les dura la dicha. Es un partido complicadísimo. Sacar el programa, hombre. Es un partido durísimo. A mí nadie me ha dicho que deje de hablar. Es un partido. Aquí alguien, o usted manda, ¿o qué, señor Labo? Usted está mandando. Ojalá mandara. Me informa. Ojalá mandara, porque está muy largo. El programa va a estar a 10 y media. Nadie ha dicho todavía lo del canto racista Hinestroza, que eso es causal de sanciones a la plaza donde se presentaron los cantos. Pero nadie dice nada. Nadie dice absolutamente nada. Veces, y todo el mundo se queda callado. Y todo el mundo festeja. Y el envidioso Osorio está feliz bailando en una pierna. Mientras su equipo está borrado del mapa. Tengo él nada anda feliz festejando millonarios. Tranquilos, que esto todavía, la última palabra todavía no se ha dicho. No se ha dicho. Y a esta hora nadie la puede decir. Bueno, señor. El partido fue el viernes de la noche, entonces nosotros no hicimos programa el sábado, porque no tenemos programa, volvemos hoy, y sí, tenemos que analizar, mañana vamos a estar analizando todo eso, porque me parece que lo del canto racista es una cosa, pero eso no justifica lo que el señor hizo a provocar la hinchada allá, se salvó que no le mostraran la roja, de todas maneras sí lo van a sancionar, y esperamos, como dice Luciano, cuál va a ser la sanción para la plaza por los cantos racistas que hicieron contra el señor de Atlético Nacional, Hinestroza. Le doy la palabra, usted se subió al bus verde, ¿sí lo dejan subir? No creo. ¿A cuál bus? Bueno, no sé, al verde. Bienvenido, Osorio. No, yo no me he subido a ningún bus. Mire. Al bus de Millonarios. No tengo nada que ver con bienvenido, Millonarios. Bienvenido, Tavo, bienvenido. Yo no tengo nada que ver con Millonarios, ni me interesa Millonarios. Pero sí tengo que decir que lo primero que tendría que decir el señor González es que no se pueden cometer esos errores. Nacional perdió el partido por dos errores de los mismos jugadores. Una devolución del señor Cardona. Yo no tengo que decir lo que vos digas que diga. Cardona que intercepta. Que intercepta y se lo Leonardo Castro. Hablo mucho. Es, mejor dicho, los dos son regalos de Navidad. Los dos son regalos de Navidad adelantados. Aguinaldos. Mire, Cardona devuelve una pelota. No llega Sebastián Guzmán y la intercepta Castro y Castro no perdona. Castro es como Ringo, no perdona. Y después sale mal Ospina. Así que se encontró la pelota. Esa pelota no la esperaba Macalister Silva, pero ahí estaba. Entonces son dos errores. De eso tendría que preocuparse el señor González, de analizar que Nacional no puede cometer esos errores en finales porque te cuestan caro. Nacional sí tiene con qué ganarle a Millonarios aquí sin ningún problema, jugando fútbol. Pero los señores que también se dediquen a lo que es. Señor Marino Hinestroza tenía que irse de la cancha. El señor Hinestroza, árbitro del juego, tenía que haberlo expulsado. Porque el señor, en un irrespeto total en el Estadio El Campín,
al banderín que tiene los colores de Millonarios. Vea, se limpió la boca con él, hermano. Eso, lo besó, se limpió la boca con él. Eso es conducta incorrecta y provocación. Tenía que irse a la cancha. Aquí tengo el artículo 65, provocación, 2 a 4 fechas. Eso se lo sabes cuando es de Nacional. 2 a 4 fechas. Y si comete conductas obscenas, se va de 6 a 10 fechas. Así que el señor Marino Inestrosa va a ser suspendido. De una vez se lo anticipo. Porque, hombre, Nacional. Nacional que está en el ojo de la comisión disciplinaria, que hagan lo por que tantos quieran. Errores que comete y lo sigue cometiendo. Y eso parece que fuera patrocinado, porque parece como si el director técnico, que tendría que estar para ser el líder del equipo, parecería que le manda a hacer eso, sí, porque no hay otra explicación. El señor Marino Inestrosa. Mire, Marino Inestrosa. Marino Inestrosa es tan malcriado. Tal vez usted no lo vio porque no le interesa. Vea. Oíste, ¿por qué no hablas de Gamero, hombre, que empujó veces, a Cardona? Eso sí no lo ven. Lo agarraron los compañeros. Al señor Marino Inestrosa, varias veces lo agarraron los compañeros porque se iba a hacer expulsar desde el comienzo del partido. Porque es un niño malcriado. Entonces, lo van a suspender. Listo. Y va a perjudicar a Atlético Nacional. Y a Gamero también lo van a suspender que señor empujó a Luis Cardona. No, Augusto, pregunto, pues, buenas noches, a Gamero lo van a suspender que empujó a Luis Cardona. Hola, don Millonarios. Hola. Bienvenido a Casa Azul, el hola, nuevo hincha. Don Rafa Gol, un placer saludarlos a todos los el oyentes. El titiritero pasó a ser bueno, titerado en sale, este deja hablar. Bueno, jugó varias cosas, por supuesto, lo de Gamero empujando a Cardona. Cardona después viene, se dan la mano, quedan como buenos amigos los dos, tanto el técnico de Millonarios como Cardona. Pero eso no quita que lo empujó. Claro, lo de Inestrosa es que no solamente el irrespeto de veces. ¿Qué tal Leo Castro mañana venga y bese o se limpie la cara con la bandera de Nacional? Hay que echarlo, hermano. Pero fuera de eso, hace como una gallina burlándose de la hinchada de Millonarios, el jugador Inestrosa. En ese momento del gol, Morelos, en lugar de ir a abrazar a Marino Inestrosa y festejar con él, no, se va hacia la tribuna de preferencia a hacerles gestos a la gente de Millonarios. También es el tema, porque eso no lo mostró Win, sino fueron videos particulares que muestran cuando el jugador va a provocar la hinchada de Millonarios. Asprilla, en ese momento también, Deyron Asprilla, se va a vociferar contra la hinchada de Millonarios, tal vez recordando no, que le fue mal en el 2016 cuando fue jugador de Millonarios. Nunca hicieron nada. Entonces ahora, no, pero ay, es que inocente, ahí hay sanciones. Azul, los cascos ahora en las redes los hinchas de Nacional dicen no hay que aplaudir a Falcao como lo hacen en todos los estadios del país. El que aplaude a Falcao lo sacamos, en fin, o sea, hay una cantidad de cosas que no puede ser. Gamero y Falcao hoy dicen, por favor, hinchas en Medellín, vamos en paz. Es una extraordinaria afición, son dos equipos espectaculares, nada de bronca, nada de insultos, nada de provocaciones. Entonces vamos a ver, ojalá no suceda nada de eso, de lo que sucedió en Bogotá, mi estimado Rafa. Bueno, don Juan Diego Arroyave, bienvenido al debate, a la polémica. Tiene usted la palabra, ¿cómo vio este incidente? Muy buena noche, Rafa, saludo para usted, para todos los televidentes, un abrazo especial. A ver, es que esto de los incidentes siempre se presentan en partidos que tienen tanto calor, se está jugando tanto, y los rivales que han sido tradicionales del fútbol colombiano, clásicos siempre serán entre Millonarios y Nacional, y eso tiene todo su tinte, eso se presta para todo tipo de cosas. Yo no miro tanto esto, lo miro es el tema del fútbol, lo que le pasó a Atlético Nacional, lo que mostró Millonarios, lo que mostró el equipo verde, que Nacional sigue teniendo problemas defensivos en algunos conceptos, en el manejo de conceptos claros. No va a poder con las pelotas de costado. Un cobro de tiro de esquina del rival es medio gol para Atlético Nacional. Un cobro con pelota detenida de costado es medio gol para el equipo rival. Y eso no han podido corregir. Siempre se le pregunta al técnico Efraín Juárez sobre el particular y él dice, es una falencia que tenemos, la estamos trabajando, la vamos a tratar de trabajar. ¿Quién le ha preguntado vamos a fortalecer eso, porque ellos, el equipo al jugar tanto en su presión voy a todas al rival, las ruedas de prensa creo y nunca que le tocar la pelota eso. Siempre en el rival todas haciendo las ruedas de prensa hoy. Elaboraciones la bola, solicito que haga silencio, saque la amarilla, hermano, si bueno, pero es que yo voy a todas las ruedas de prensa de Lucía, y nadie le ha preguntado al señor Juárez esa situación a todas las ruedas de prensa por orden hoy de Luciano. ¿Quién le ha preguntado eso? Amarilla para mí, yo sí quiero saber, pues vamos a mostrar a nombre de Luciano González se queda amarilla a nombre de Luciano, o sea que usted el cartonea la mía también. Ah, no, ahorita. Ah, bueno, listo.
carboneado por Luciano, ahí sí la saca. Continúo. Entonces el tema parte de que Nacional logre ajustar ese concepto, porque sí, el equipo tiene buena reacción tras pérdida en zona del rival, pero a veces los equipos rivales jugó muy le bien Nacional, hombre, no botó tanta caspa y tanta le hacen el jugó el, muy bien espacios que él déjelo que termine. Pero el defensivos. El mismo cuento de siempre. Nacional hizo un gran partido ante Millonarios. Y si lo repite mañana, le va a ganar. Sí, pero va a ganar. Vuelvo a la frase que vos acuñaste toda la vida. Sí, pero perdió. González, tranquilo. Claro que es la consigna, don Rafa. Bueno, entonces, el tema, no, y entonces, el tema pasa de que Nacional puede hacer juego. A María para Luciano, la próxima se nos va. Qué pesar tener que dar. Dale. El tema pasa, Rafa, es porque si maneja la posición de la pelota, se tiene buen juego, pero el equipo da ventajas en el sector defensivo, mire los resultados, ahí está. Y se pierde un partido que me parece a mí lo pudo haber sacado con mejores dividendos. Esperemos qué pasa en el partido de vuelta, que no sea una guerra, que sea un partido para disfrutar y como siempre han sido los clásicos entre Atlético Nacional y Millonarios, donde se definen ya la hora de la verdad en este grupo, don Rafa Gol. Bueno, ahora sí le damos la palabra a don Elkin Labo. Diga lo que tiene que decir, Labo. Sí. Buenas noches, don Rafa Gol. Saludo cordial, ya buenos días. Para usted, compañeros, internautas, televidentes, voy a observar esta imagen. Ojalá, bueno, se puede visibilizar. Y es la celebración de Marino Hinestroza en el estadio Atanasio Girardot. Atanasio Girardot, vea. Celebra los goles habitualmente, y esto es en el Atanasio, al lado del banderín. Con esto no voy a justificar lo que hizo en Bogotá, pero simplemente estoy advirtiendo que la historia de Hinestroza, cuando marca los goles y hace ahí como un pescadito don Augusto Velosa, y es la celebración habitual de él. Pero quiero ir a lo futbolístico. ¿Pescadito o una gallina? Un pescadito. Lo que pasa es que usted ve todo muy raro. Con alas. Entonces, mire, Nacional es cierto, en el trámite jugó bien. El pez volador. Y yo no voy a hablar, disque de errores colectivos en defensa. ¿Cuáles errores colectivos? Hubo dos errores individuales que Millonarios aprovechó y marcó dos goles. En el trámite del juego, Millonario nunca fue superior a Nacional, pero como se está en finales, el fin justifica los medios y era ganar y Millonarios ganó. Así de sencillo. Lo que sí veo y sigo insistiendo es que a pesar de Nacional haber perdido en Bogotá, veo un equipo EA muy fuerte desde lo mental hasta lo futbolístico. Y yo diría que el partido del año para Nacional, porque cada que hay una competencia y va avanzando es el partido a ganar, será el día de mañana. ¿Usted sabía, don Rafa Gol, que desde hace 4 o 5 días no se consigue una boleta para ese juego del día de mañana? No hay una boleta para el compromiso del equipo Atlético Nacional. Y a mí me da mucha pena, yo tengo aquí la imagen de la acción de gol y para mí no hay fuera de lugar. Don Gustavo habla mucho de las rayas, que vea que esa raya torcida. Pues. Hermano, yo la veo cuando aquí. Cuando comienza la jugada, comienza la jugada, señor. Y si hay fuera de lugar es una uña. Pero no, como el fútbol bueno, ya lo están... No. Ahí fuera de lugar, ¿quién inicia la acción? No, Morelos. No. Es más, les anoto algo. ¿Sabían ustedes que la acción del gol, el segundo de Millonarios después de un tiro de esquina, antes del tiro de esquina había fuera de lugar de jugador de Millonarios? Por eso sí no lo dicen. ¿Cierto? No lo ven. Entonces, conclusión, señores árbitros, se siguen tirando el fútbol profesional colombiano. Esperemos que mañana haya una muy buena dirección, porque Nacional en fútbol es muy superior a Millonarios. Carlos Betancourt. Bueno, mañana en el Atanasio ya hay terna arbitral. Juan Diego, ¿usted recuerda quiénes van a pitar mañana ese partido? Antes de que le dé un soponcio a Luciano. No, a mí no me da soponcio. No, no, no le da soponcio. A mí no me da soponcio. Porque usted lo Porque yo lo tengo que decir. Es que yo lo tengo que decir. Estos señores que administran justicia les está quedando muy duro. Muy duro que le digan juez. A estos señores que se visten en las canchas de árbitro. Les está quedando muy... Es una ofensa para un juez que le digan a estos tipos juez. Y mañana a Peter Betancourt. Igual a todos. Y con una consigna clara. No puede Nacional clasificar a la final del fútbol colombiano. Don Rafa, Carlos Betancourt del Valle es el árbitro del partido. Estará asistido por Cristian Aguirre de Caldas, Dionisio Ruiz de Córdoba, el cuarto árbitro Alejandro Moncada de Antioquia, el VAR manejado por Nicolás Gallo, Nicolás Gallo de Caldas, y el asistente del VAR Juan Pablo Alba de Caldas.
Ese cuento de que es que me da soponcio cuando me mientan los árbitros, desmóntenlo. Yo simplemente defiendo la justicia. La justicia que existe en el mundo y que hay que defender. A mí no me monten ese cuento de que tiene paranoia con los árbitros. No. ¡Ay, le da un soponcio! A mí no me da soponcio. Pero cuando le a mí me da vergüenza que un tipo se haga pasar de juez cuando no, le queda muy grande esa palabra. Usted cuando le nombran al enano maldito árbitro que bautizó así, usted lo bautizó así, el enano maldito. Entonces, imagine, usted le da de todo. Al señor, el señor de Barranquilla. Que es, ni siquiera saben de qué están hablando. Sigamos, hombre, ¿qué más temas hay? No saben de qué están hablando ni siquiera. Él sí sabe. Solo que a mí me da un soponcio cuando me va a mencionar los árbitros. Claro. Me desira, porque yo soy una persona justa y quiero la justicia. Usted tiene un problema grave. Todos los árbitros para usted son malos. ¿Cuál todos? Es bueno. Decime uno bueno. Decime uno bueno. Buenos hay. Decime uno bueno. Que nada perjudicado a Nacional. Uno, te lo pongo mejor. No, ese es otra cosa. Uno que no haya todo perjudicado el que perjudica a Nacional es malo. Decime uno que no haya perjudicado a Nacional. Uno solo. Para mí ese Carlos Betancourt es tan malo y ha perjudicado al Medellín. Aclaro eso. Ha perjudicado varias veces al Medellín y en una final 2018, recuerdo, Medellín Junior en el Atanasio dejó de pitar un penal sobre Juan Fernando Caicedo, que me acuerdo, hace 6 años, imagínense. Pero no es malo. A mí me parece que no es malo. Bueno. Sí, porque vos perteneces a la caterva de gente que se burla en la justicia. Como todo el mundo que se quiere reír de la justicia. ¿Acaso no dicen socarronamente, echa la ley, echa la trampa? Ese es el principio más mediocre que puede decir un abogado. Echa la ley, echa la trampa. Bueno, señor, esta pausa, ya regreso con usted para seguir en el debate de Nacional Millonario. Rafa Gol y el gran equipo. Enciende la Navidad con las vaquitas luminosas Colanta, presentando 3 sellos de leche marcados con la promo más 3.900 pesos. Reclama una de las 6 vaquitas luminosas en Mercolanta. Son 6 motivos diferentes para coleccionar. Promoción válida hasta el 15 de diciembre. Términos y condiciones en colanta.com. Bueno, proseguimos en el superdebate, los temas polémicos del día. Le pregunto, entonces, para mañana, ¿a quién convocó Nacional para el partido de mañana? ¿Son los mismos o será que habrá cambio de nómina mañana frente a Millonarios? Pues hombre, la única ausencia va a ser el tema de Román, ¿cierto? Por la expulsión. Seguramente por la expulsión. Ahí va a aparecer Castro, que me parece le ha dado una muy buena mano a Atlético Nacional, no solamente como lateral, sino como defensor central. Sí, es básicamente la misma nómina, los concentrados, reitero, salvo Román, la nómina que va a tener el equipo verdolaga. Hay uno más, que entra, Juan Manuel, sí, claro, Juan Manuel Zapata. Por la salida de Román y Zapata, gracias a gusto, porque venía lesionado, ¿cierto? Sí, correcto. Venía lesionado. Pero de resto, en la normalidad de este Nacional, es más, si me apuran, a propósito de la nómina del verdolaga, yo sí pondría a Viveros como titular. Porque Morelos sí le pone voluntad, ganas, pero el jugador que tiene como función marcar goles no está marcando goles con Nacional. Y Viveros venía marcando goles. ¿Y qué se necesita mañana? Goles. Pero pregúntele al dueño del equipo primero si usted puede decir que pide a Viveros por encima del Super Morelos. ¿Y quién es el dueño, del equipo? Ardila Lure. ¿Ah? Vamos a llamar a Don González, que es el que aquí dice qué se puede decir de Nacional y qué no. Así de sencilla está la cosa. No, yo en aras de que hagamos un buen programa, ¿cómo nos vamos a creer? Es que la pelota de costado, y eso es un problema, la pelota de costado. El problema es que Nacional fue más que Millonarios, aunque el marcador pero lo ganó. Diga lo contrario. No ganó. Pero se detuvieron fue en que la pelota de costado, y Nestrosa besó la bandera. Pero no dijeron que Gamero empujó a Cardona. Eso no lo ven. No, es que ellos siempre echándole toda la carga de maldad al Atlético Nacional. Los datos ese es el problema en este set. Siempre tirándole toda la maldad al Atlético Nacional. Hay un dicho que dice, data mata relato. Data mata relato. No sé. Dato. Dato mata al relato. O sea, los datos hablan por sí mismos. Hablan de un 50% y 50% de superioridad numérica, estuvo parejos. Tiros, remates. De posesión. De posesión. Cada equipo remató 8 veces.
Millonarios 5 dentro de la portería, una Atlético Nacional. Que es superioridad. El día que un técnico. Acá, los datos están acá. Y hermana, aquí no. El día que un técnico Salvador, se ponga a mirar las datas, Salvador, que renuncie a ser técnico de fútbol. Pero ahí está el dicho. El dato mata el relato. Sí, sí. Bueno, sí. Y hace 7 años Nacional no le puede ganar a Millonarios en el Atanasio Girardot. Desde el 2018 hasta la fecha. Llevan 11 partidos, 6 empates, 5 victorias. Sí, lo dice la data. No, es un dato. Entonces mañana Nacional no salga porque ya perdió. Ya perdió porque lo dice la data. Mañana Nacional tiene que ganar el partido. Y es la primera vez, Rafa, que Millonarios antes tenía 5 o 7 ausentes por lesión. Mañana pero ese dato es bravo. Dos ausentes. Dos ausentes que son Giovanni Walsh y Joan Hernández. El resto ya todos reaparecieron prácticamente. Ah, ya se alentaron todos. Ya Cataño están listos, todos. No, pues qué miedo. Juan Pablo Vargas ya reaparece. Qué miedo. No, hay. Mira cómo tiemblo, ¿eh? Ay, Nacional, tiemble. No se presente Nacional. Ya no hay tanto lesionado mañana. Va Juan Pablo Vargas. Va Juan Pablo Vargas. Nacional no vaya a la cancha y una vez renuncia a los puntos porque va Juan Pablo Vargas y va Cataño. Los datos. Aquí estoy haciendo lo que pasa esta hora en la sede Nacional. De una vez se lo digo. De una vez se lo digo. Cuando el hombre se pone en esa pose de sobrador, le dan en la cabeza a Nacional. Aquí minimizó al Tolima y no digan tanta estupidez, hombre. Vuelve a ser campeón y tome lleve. ¿Para qué? ¿Alguna vez digan algo serio que aporte algo al debate? No digan tanta estupidez. Las estupideces las dice usted. Que minimiza a los rivales y después tome lleve. Yo no estoy minimizando a nadie. No. Están diciendo que, ala, Millonarios fue completico. Ala, pues qué miedo que vaya completico. Ala, es que Millonarios estaba completo. Cosa que hace 2 años no sucede. Hace 2 años no fue. Van completico. No, pues que vaya completico. No, no juegue Nacional porque no va completico. Lo que pasa es que si nos ponemos a mirar el antecedente y lo que dice Velosa, entonces Nacional que no se presenta. ¿Ah, sí? Pues yo hablo de la actualidad de este Nacional y este Nacional, el de este campeonato superior a Millonarios. Sí, se perdió en Bogotá, es cierto. Para mí jugó mejor Nacional que Millonarios. Velosa saca una serie de números y demás. Que usted lo saca también. Sí, yo lo saco, pero con una diferencia. Hubo 5 y 5 remates, pero de esos remates, ¿quién tuvo mayor posibilidad de marcar más goles? ¿Nacional o Millonarios? Fue figura Montero, puede ser, man. No fue figura Montero, pero es que muchas veces un equipo ataca, no es figura el arquero contrario y hay desvíos de balones. Dice, 8 disparos Millonarios, 5 a la portería, 8 disparos de Nacional. Millonarios, por más que usted esté vendiendo data, que Nacional hace 20 mil años no le gana a Millonarios, por fútbol Nacional debe ganarle a Millonarios, ojalá que se dé. Bueno, esperamos eso, yo tengo confianza en el cuerpo técnico, que me parece que trabajan serio, están serios, ganan el partido, porque para mí Nacional fue más que Millonarios en el Campín, el resultado es otra cosa, pero Nacional tiene con qué. Y hay que ganar mañana sí o sí y salir a ganar porque además tiene el respaldo de la hinchada 12. Está la tribuna abarrotada de solo seguidores del Atlético Nacional, don Juan Diego. Rafa, chuto la bola. Mañana es un partido donde se tiene que buscar sobre todo el tema del revivir los clásicos que han sido siempre tradicionales de Millonarios y Fútbol, no de Millonarios y Nacional. No buscar siempre como otro tipo de cosas, de qué es que va a pasar esto, qué es que esto, ¿no? Muy bueno que Millonarios traiga a su gente, que traiga todo su grupo, mejor, porque sí, eso es innegable, pues en eso no podemos debatir de que Nacional está haciendo muy buen fútbol, muy buen juego, eso es innegable, y que es un equipo que tiene efectividad, pero ya meterle otros ingredientes al partido ya me parece que eso no va a lugar. El tema aparte es de lo que va a ser el juego como tal, lo que rodea el juego en sí y lo que necesita Atlético Nacional mañana, que es ganarle a Millonarios para recuperar el liderato de su grupo. Bueno, señor. Le chuto la palabra a señor González para el partido de mañana. No, creo que hay suficiente ilustración, pues. ¡Hala! Es que yo, dueño Ñaño, que venga completo. ¿Qué problema es, hala? ¿Qué problema es, hala? Que vengan completos. Es más, tienen que venir completos. Y si no vienen completos, vienen con lo mejor que tienen. ¿O Gamero acaso es un pendejo que va a desechar gente que puede jugar y la va a dejar en Bacatá para venir con suplentes? Ojalá viniera con suplentes. ¿Qué dice que viniera con suplentes? Pero no. Ay, ya perdimos porque Millonarios viene completo. Oiga, a propósito de lo del día de mañana, mire que Nacional tiene una fortaleza también, no solamente en el tema ofensivo, me parece que ofensivamente un equipo muy fuerte, sino en la parte de alternantes.
Mire que en Nacional sale Cardona, entra Cepelini. Cepelini me parece ha venido haciendo las cosas bien. Es más, en algún momento el técnico también se la podría jugar con Cardona, Cepelini. ¿Por qué no utilizar los dos desde el vamos? No, no, y mil veces no. Bueno, es su opinión. Para mí puede ser una opción importante. Por más que Sarmiento me parece haber ido haciendo las cosas bien. De local no. No, en mil veces no. De local me parece eso importante. Eso se podría hacer de visitante para tener el balón. Para tener el balón, apoderarse de él, manejar el juego y controlar. Pero para de local hay que poner los extremos, hermano, los picantes, que son los que desequilibran. Y Nestroza, cuando se dedica a jugar al fútbol, es un fenómeno, hermano. Pero cuando se dedica a otras cosas, mamita querida, no está para nada. Sí, cuando le gritan negro, pues que quede tranquilo, ¿no? O simio. Claro que fue lo negro que le dijeron en Bogotá. Claro, que yo no sé qué le dijeron en Bogotá, sí, le dijeron, pero simio. Hubo canto racista contra Inestrosa. ¿Qué ha dicho la DIMAYOR al respecto? No, que busquen a los que ¿qué ha dicho la DIMAYOR al respecto? No, no, es que eso lo prohíben en todo el mundo. Eso es prohibición universal de la FIFA. Eso no está en ningún reglamento de fútbol. Eso es una prohibición universal de la FIFA. Sí, hombre, pero tienen que buscar a los responsables. Y creo que ya alguno de ellos lo han identificado. Son tres hinchas que ya los tienen identificados. No fue una tribuna entera, fueron tres hinchas. Tengo entendido que el mismo jugador lo manifestó. Así pues, entonces, que esos tres hinchas ya codificados, según las cámaras, sí, y todo, tienen que ser sancionados. Los mismos que agarraron el día del problema con Junior, pero Nacional porque llevó el bulto. Los mismos que agarraron cuando el problema con Junior, pero ¿quién pagó todo? Atlético Nacional. ¿Va a pagar Millonarios que tres hinchas le gritaran lo que le gritaron a Inestrosa? No lo paga Millonarios. No lo paga Millonarios. Pero aquí en Medellín agarraron a cinco bandidos y Nacional pagó el pato. ¿O no? ¿O no? Si eso no es persecución, ¿a qué se le puede llamar persecución en el mundo? Bueno, mañana hay un cambio obligatorio en esa nómina nacional porque fue expulsado Román. ¿Lo tiene que sustituir por la derecha Joan Castro o no? Joan Castro. Claro, Joan Castro va de lateral derecho y claro que el señor González enseguida saldrá. ¡No, mal expulsado el señor Román! La segunda falta daba para roja directa. La segunda falta no daba para roja. La primera que cometió, donde ladinamente Inestrosa saca la amarilla, ahí lo marcó. Ahí lo marcó, porque es que eso todo va. Todo eso va fríamente calculado. Y la segunda, que no daba para nada, porque fue una falta normal, ahí sí sacó la otra amarilla, porque no lo tenía fríamente. Fríamente preparado. El señor. Lo que pasa es que Nacional en ese tema también se debe atemperar, es cierto. El técnico, no se puede celebrar, no se puede. No, venga. ¿Qué puede mire hacer Nacional, que los dos últimos partidos han expulsado a jugador de Atlético Nacional. Expulsaron a Aguirre y en esta oportunidad expulsaron a Román. Entonces, el tema también es para los jugadores. Porque es que Nacional jugando con un hombre menos en cada partido, muy complicado. Y en la primera amarilla de Román, aquí en esta transmisión de nosotros en radio. Hablamos yo lo Román, dije. ¿No? El señor González. Yo dijo, lo dije. Merece la expulsión. Yo lo dije. En el rostro. Yo lo dije y lo estoy ratificando. La primera tarjeta amarilla era roja. Era roja. Entonces, ¿qué está diciendo? Pero como él lo calculaba todo, la segunda que no daba para nada, la segunda falta que no daba para nada, ahí sí compensó el no haber sacado la roja en la falta inicial. Lo acabo de decir. Pero claro, como están pensando en la data, no se dan cuenta ni siquiera en lo que se está diciendo en el programa. No, y hay una cosa, Augusto, que habla, y muy bueno que trae usted la estadística, que hace tiempo Millonarios no pierde en el Atanasio, pero mire que es que esos datos son para romperlos. Averigüe usted que está tan acucioso, ¿hace cuánto Nacional no perdía en Bogotá? Y Millonarios le ganó. Entonces ese tipo de cosas es para romper los datos, porque muy ladino, da el datico de aquí, pero no dice que hace mucho rato Millonarios no le ganaba Nacional en Bogotá y Millonarios le ganó. Estamos en la previa del partido Millonario Nacional, no estamos, es al revés, en el partido previo de Nacional Millonario acá en el Atanasio. Y lo dijiste. Y dijiste no, en la previa de Millonarios Nacional en Bogotá. El programa de Radio El Jueves sí, lo dijimos. Ah, bueno. Claro, bueno, sí, lo dijo. De todas maneras, tranquilo, mañana empezamos transmisión, mañana tenemos la transmisión de radio para a través de todas nuestras plataformas para que escuchen desde la transmisión de este juego porque va a ser decisivo. Vamos con todo Nacional. Voy a hablarles de Silly. Espero que escuchen este mensaje porque esto revolucionará su vida.
si al leer se cansa, le da pereza, sueño, no comprende, no retiene y no tiene hábito de lectura, en Silly más de 20.000 personas han logrado cambiar su manera de aprender. Imagínate lograr más en menos tiempo: hiperaprendizaje, desarrollo de hemisferios, inteligencias múltiples, memoria fotográfica. Ideal para niños, jóvenes y adultos que quieran ser diferente. Eleve sus hábitos de estudio. No procrastine más. Llámanos ya. Rafa Gol. Bueno, y esta caja contiene, mire la caja, esta caja contiene más de 100 regalos completicos para niñas y para niños. Así que todo niño espera un juguete en Navidad, está esperando un juguete en Navidad. ¿Sí? Si le piden juguetes y no sabe qué regalar o salir a comprar con estos trancones, con estos enredos, con ese gentío comprando juguetes, le recomendamos que compre esta caja de 100 juguetes para niños de 0 a 10 años. Pídala ya, entrega inmediata por solo 400.000 pesos, llamando al 319-242-8222, porque esa caja incluye 40 juguetes para niños de 2 a 10 años, 40 juguetes para niños de 2 a 10 años, 10 para bebés de 0 a 1 año y 10 juguetes UNICEF. No olvide, pídala al 319-242-8222. Entrega inmediata. Ah, bueno, y ahora enseguida vamos a sacar de una de las conclusiones de Nacional de lo que va a ser mañana este juego aquí en el Atanasio Girardot. Repito, la gente que está llamando a pedir boletas, no hay boletas. Están llamando a la O, que si le ayuda, que una boletica, no hay boletas. Ya creo que toda la boletería se vendió. Esta me llamó ya alguien regresó, que permiso. Estudió conmigo en el preescolar. Bueno, retornamos al superdebate. Remato con algo importante de Medellín a esta hora. Regresa van a dejar a Baldomero, lo van a dejar, parece que lo van a dejar. ¿Usted qué piensa? ¿Debe quedar Baldomero para ustedes, Luciano, o no? Para mí es un gran jugador de fútbol. Gustavo. Para mí no debe quedar. Para mí no debe quedar. Ese y Jamie Ford y salen. Yo creo que lo deberían dejar por la experiencia que puede aportar al equipo, más que necesita recuperar lo que perdió este año, que este año, el 2024, fue un fracaso para Medellín. Pues yo no soy el dueño del Medellín, pero futbolísticamente le fue mal a Perlaza. Le fue mal a Perlaza, hay que decirlo, es muy buen jugador, pero en el Medellín no ha podido. Y que paguen la plata de Fori, si no la van a pagar, que lo devuelvan a Nacional. Ese muchacho serviría en Nacional, perfectamente. Sí, pero habría que averiguar, porque es que el Pereira fue el que lo prestó a Medellín. Ah, bueno, ya el préstamo se acabó, el jugador es de Nacional. Si no van a cumplir, entonces que lo devuelvan a Nacional. No, pero averiguate, porque a lo mejor Medellín le pagó al Pereira y el Pereira sería el que le tiene que pagar a Nacional. Y lo otro es de arquero. El señor Raúl Giraldo, que tanto cacaraqueó que iba a traer arquero extranjero y no sé qué, Osorio, va a traer arquero. Ahora que se habla 20, se van a quedar con Chaus y con Jimmy Gómez. ¿Ah? Para mí, necesitan arquero y extranjero. Bueno, cierro con esto. Luciano, regáleme un número del 1 al 87. 45. El número 45 para Maritza Orrego del municipio de Barbosa. Están viendo el programa 5 personas, 2 hombres, 3 mujeres. Y dice Nacional, le dicen los verdolagas y a Millonarios los embajadores. Perfectamente la respuesta. Señor Osorio. Número 74. Número 74 para Juan Diego Marín del municipio de Bello. 9 personas ven el programa, 3 hombres, 6 mujeres. Y dicen que verdolagas y embajadores. La respuesta es correcta. Velosa. Número 25. Para Lady Escobar, 7 personas están viendo el programa en el municipio de Bello. 4 hombres, 3 mujeres. La respuesta de Albiazul le dicen a Millonarios y a Nacional le dicen los verdolagas. ¿Qué dice Juan? El número 10, Rafa. El número 10 para Luz Mary Parra. Del municipio, del barrio Boston. 5 personas ven el programa, 3 hombres, 2 mujeres, verdolagas y embajadores. Y la O, un numerito. El número 50. Para Ricardo Martínez
en el barrio La América. 6 personas ven el programa, 3 hombres, 3 mujeres. Y la respuesta de Verdolagas y Embajadores es correcta. Bueno, vamos a los vitrinazos. Tenemos vitrina aquí para darle vitrina. Vamos a darle vitrina a la gente de Taxi Individual, a todos ellos, para Ovidio Quiro Río, José María Londoño, Raúl Darío Restrepo, para Jaime García, José Ignacio Rico. Vea qué combo, Raúl, Weimar Zapata, José Antonio Agüero, Juan David García, La Mancha Amarilla nos escuchan. Para todos ellos el vitrinazo. A ver qué vitrinazo más tenemos ahí. Para, bueno, hay más vitrinazo. ¿Qué? A ver, si lo, nos lo ponchan Libardo ahí. Libardo Ochoa. Para Libardo Ochoa, el paisa de Sabaneta, le dicen así, el paisa de Sabaneta, este hombre. Y también para Santiago Zavala y Emilio Zavala, super hincha del Atlético Nacional. Ahora sí, Luciano. Para don Orlando Giraldo y su nieta Merly en Australia. Para Hans, José Manuel y un matrimonio maravilloso, Edgar y Gloria, 45 años de casados. Bueno, mi querido Emanuel, póngame ahí la foto porque ayer estuve en una reunión de integración con los compañeros de la promoción bachiller en 1974 y de Embul La Ceja, 50 años, ¿ah? Y también estuvieron algunos profesores. Oiga, y entre los que estábamos allí, estuvo conmigo y se graduó en esa promoción el que hoy es arzobispo de Cartagena, Francisco Javier Munera, y es el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. Así que un abrazo para todos ellos. Bueno, saludos a Carlos Gutiérrez, Albeiro Ramírez, Alberto Ramírez, a Darío Restrepo y su Mercópolis cumpliendo 20 años, Orlando Valencia y Efraín Buitrago. Para Sistatulia Obando de Garzón, don Luis Gonzaga Garzón, los padres del doctor Wilmar Garzón en la ciudad de Tuluá. Para Marta Vázquez Rosas, para don Francisco Manuel Mejía en el barrio San Fernando de Itagüí y para Juan José el Popular Vitamina en el barrio Campo Valdés. Vitrinazo para nuestro amigo Albeiro Pérez, que ha llegado a Medellín, su señora esposa María Teresa. Ya, pero está rejuvenecido el hombre. Está muy rejuvenecido, ¿sí? Don Albeiro. ¿Qué se hizo? Ahí. ¿Pero sí es él? Sí, claro, demasiado rejuvenecido. Ese es. ¿Qué le hicieron? También para don Carlos Villada, mi gran amigo periodista, la chicharronada de Villada. Estuve el día de ayer allá en Los Molinos compartiendo con todos los periodistas y su amiga, señora La Chiqui también. Bendiciones para ellos. Bueno, también para la gente, para Weimar Zapata, que no se pierde el programa, para la gente de Once Crack, para Víctor Córdoba y el proyecto que arranca en los próximos días. Y mañana vamos a tener programa nosotros de 12 del día a 3 de la tarde a través de La Voz del Río Grande 910, a través de YouTube, de Facebook Live, con Rafa Gol al aire. No se lo pierda, mañana vamos a estar. Y por la noche en la transmisión de este juego nacional millonario. Cierro con el marcador de mañana, Luciano. Para usted, ¿cuál es el marcador de mañana? Obviamente no, para mí no va a perder Nacional. 2-0 ganaremos ese partido. Gustavo. Estoy de acuerdo con el señor, 2-0. Yo no tengo problema, yo no soy de millonario, no me matriculen ahí. 1-1. Velosa 1-1. ¿Qué dice Juan Diego? 1-0 gana Nacional. ¿Qué dice el La Boca? 3-1 gana Atlético Nacional. 3-1, bueno. Sí. Mi marcador es Nacional 3, Millonarios 0 aquí. Los esperamos mañana. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace vivir confiado. Dios les bendiga. Permiso. Velosa 9.